Saludos, bienvenidos al programa de entrevista de Cuba Visión Internacional. Hoy una emisión diferente desde la intimidad del hogar, pero vamos a cruzar el Atlántico para contactar con los jefes de las brigadas médicas cubanas que se encuentran brindando su servicio médico en el enfrentamiento a la COVID en Italia, en las ciudades de Turín y Crema y también en el Principado de Andorra. A través de las redes sociales ya ellos están conectados con nosotros. Bienvenidos, doctores. Gracias por compartir esta emisión. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran ustedes y los demás miembros de la brigada? La brigada tiene buen ánimo, se siente bien, hay buena alimentación. Hasta ahora ningún colaborador está enfermo, todos están asintomáticos, tienen buen estado de salud y además todos se comunican con las familias en Cuba. Un saludo para todos desde Turín, Italia. Muchas gracias por darnos la oportunidad de tener esta comunicación. Nos sentimos bien, tranquilos y bueno, transmito también un saludo de los 38 colaboradores que nos encontramos acá cumpliendo esta honrosa misión. Nosotros todos estamos bien, la brigada completa se encuentra en buen estado de salud, dispuesta a cumplir la misión totalmente con la moral muy alta, con plena capacidad. Iniciamos entonces este diálogo con el doctor Luis Enrique Pérez, quien se encuentra al frente de la Brigada de Médicos Cubanos que se encuentra en el Principado de Andorra. Coméntenos, doctor, ¿cómo ha sido ese proceso de interrelación, del modo en que están habituados ustedes como profesionales formados en Cuba de tratar a los pacientes? ¿Cómo se han relacionado? ¿Cómo han ajustado su forma de brindar servicios con los protocolos médicos establecidos en Andorra? La Brigada Médica Cubana en Andorra, con 39 colaboradores, un jefe de brigada, un logístico y el resto son trabajadores propios de la salud, enfermeros, licenciados en enfermería y médicos especialistas en medicina interna, en terapia intensiva y anestesia, se incorporó a trabajar en las instituciones de salud de aquí de Andorra, en el Hospital Nuestra Señora de Merixel y en el CEDRE. El trabajo en el hospital ha sido evaluado de excelente y la acogida fue muy buena y maravillosa, muy calurosa, organizando los colaboradores en función de las actividades asistenciales del hospital. Se ubicaron un grupo de enfermeros en salas abiertas de medicina para atender a pacientes con COVID positivo, o sea, infectados de coronavirus, y otros licenciados en enfermería en la área de terapia intensiva. En este caso, la terapia intensiva del hospital cuenta con 12 camas de terapia intensiva, pero la situación pandémica del momento hizo que se abrieran otros escenarios de 5 camas más y después 10 camas más de terapia intensiva para atender a los pacientes con COVID positivo. El resto de la brigada se incorporó al CEDRE. El CEDRE es una institución de salud que está en función de aislamiento de pacientes. Ahí en este momento tenemos 5 especialistas en medicina interna y 3 enfermeros. Son 8 trabajadores para atender a los pacientes con COVID positivo. El trabajo en la incorporación del hospital ha sido un trabajo mancomunado con la parte de Andorra, porque se ha existido una buena compenetración, un buen colectivismo y una acogida por parte del personal en los servicios del hospital. La tecnología, este es un hospital de primer mundo, un hospital con una tecnología muy desarrollada y además las áreas de material gastables e insumos también son de proveedores de países de aquí, de esta parte de Eurasia, lo que hace un contraste con el equipamiento y la parte del material gastable que se utiliza en nuestro país. Pero los trabajadores y nuestros colaboradores se han incorporado a este trabajo de una forma muy buena, con un proceso de adaptación de día y ya prácticamente se han dominan lo que es la parte tecnológica de los equipos de terapia intensiva y de toda la parte del material gastable del hospital. El trabajo con los especialistas, jefes de servicio del hospital, tanto del hospital Nuestra Señora de Merced como el CEDRE, ha sido muy fabuloso.
han compenetrado muy bien y han hecho un trabajo mancomunado que le está dando salida al trabajo que se ha venido a realizar aquí, que es el trabajo con los pacientes con COVID positivo. Y la adherencia a los protocolos ha sido también muy buena. Aquí la misión médica cubana no vino a imponer nada. La brigada médica cubana tiene una esencia altruista y una esencia solidaria, y le estamos brindando a este pueblo los humildes conocimientos que son adquiridos en nuestra patria, con un trabajo mancomunado en la atención a los pacientes con COVID. Los medios de prensa destacan la atención que han brindado a personas de la tercera edad, sobre todo allí en el Principado de Andorra. ¿Pudieran de alguna manera citar algunas experiencias válidas para el tratamiento de este grupo poblacional, que es el que más riesgos presenta ante la COVID-19? ¿Han tratado solo a pacientes de la tercera edad o también a todo tipo de persona que posiblemente haya estado infectada o que esté infectada con la COVID-19? Cuando nosotros arribamos a Andorra, estaba el país en un pico de casos positivos, casos con COVID positivo y casos diagnosticados sin síntomas en casas y en áreas de aislamiento. En este momento, con el trabajo de la Brigada Médica Cubana, de conjunto con los trabajadores del hospital, los trabajadores sanitarios del hospital y del CEDRE, eso ha hecho un trabajo sostenido y consolidado en la atención a pacientes que generalmente son pacientes de edad avanzada. Esto es un país que tiene una esperanza de vida al nacer cerca de 90 años, y generalmente la mayoría de los pacientes que se atienden aquí en estas instituciones de salud son pacientes longevos. Similar a nuestro país, que es un país envejecido, o sea que la experiencia de la atención al paciente con edad avanzada nosotros la tenemos en Cuba. Solo que aquí son pacientes más longevos, pero no dificulta nada en la atención y en los procedimientos. También se ven pacientes de todas las edades. Se ven pacientes de edad joven, de edad entre 40 y 50 años, pero realmente son pacientes más longevos. En el caso de Andorra, con más de 700 casos confirmados, ¿cómo valora usted el sistema y la atención que ha brindado el sistema sanitario de este país a los casos de COVID-19, y qué participación han tenido ustedes en el control y el enfrentamiento a la pandemia allá en Andorra? El Principado de Andorra tiene un sistema de organización para atender a la pandemia muy bien organizado, en un nivel que se sostiene en estas instituciones, tanto en el hospital como en el centro de aislamiento, y también tienen consultorios populares donde se hacen los diagnósticos y se remiten también para el hospital. Cuando el caso es positivo, con sintomatología, con alguna sintomatología, generalmente se ingresa en la institución El CEDRE, y cuando estos casos se complican pasan a atenderse a una forma más, una forma más intensiva en el hospital, en las áreas de terapia intensiva. Hasta ahora se ve un país que ha avanzado en la curva epidemiológica, es un país que los casos activos están disminuyendo considerablemente y las altas hospitalarias están subiendo. Ya se comenzó el pesquisaje masivo a la población en esta semana, inicio de semana, y se han diagnosticado pocos casos en una población que se pesquisa entre 50 y 60 personas diarias. Es decir que hasta ahora se ve un trabajo que va avanzando, un trabajo que va teniendo resultados, y lo más importante ahora es continuarlo, consolidarlo y fortalecerlo. Y por último, doctor, ¿cómo perciben ustedes el reconocimiento que han tenido allí por parte de la población? ¿Ha sido un complemento para su trabajo? La acogida de la Brigada Médica Cubana aquí en el Principado de Andorra ha sido muy buena, ha sido de una forma muy calurosa, tanto por las autoridades sanitarias del lugar como por las autoridades del gobierno y el pueblo andorrano. Tan muestra de la acogida del pueblo son los aplausos que se realizan todas las noches a las 8 de la noche mencionando a Cuba, y además en algunas oportunidades se escuchan las notas de nuestro himno nacional. También hemos tenido vivencias con algunos colaboradores que en su ruta para el hospital
han llegado a farmacias que están abiertas y algunas farmacéuticas del lugar, cuando ven que es médico cubano o profesional cubano, incluso no quieren hasta cobrarle cualquier cosa que el colaborador vaya a comprar. Eso se ha visto también en otras oportunidades, también cuando uno pasa por la calle, cuando los médicos cubanos, los profesionales pasan por la calle caminando, el pueblo Andorra aplaude y dice médico cubano, médico cubano. Y eso realmente es un orgullo para nosotros, un agradecimiento a este pueblo y además un compromiso más para seguir adelante. Nosotros agradecemos al pueblo de Andorra por el cariño que nos han mantenido y el cariño que nos han recibido desde el día que nosotros llegamos. Eso hace que lejos de la patria los colaboradores cubanos se sientan como en casa y se sientan cómodos, trabajando, sin presión, organizados para cumplir con el deber que nos trajo a este lugar, que es tratar de ayudar y apoyar al trabajo contra el coronavirus. Muchas gracias, doctor Luis Enrique Pérez, por estos comentarios para el programa de entrevista. A usted le propongo ahora hacer una pausa. Al volver, estaremos conversando con el doctor Julio Guerra, al frente de la brigada que se encuentra en Turín, la última brigada que llegó a territorio italiano.